Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Claxo 2022. Se trata del encuentro donde vemos los hitos, los momentos clave de este encuentro sucedido del 7 al 10 de junio del 2022 en la UNAM, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero que nos permitió ir avanzando sobre diferentes temáticas de lo más relevante y lo más interesante que se dio en esos encuentros de esas jornadas. En el programa del día de hoy estaremos viendo a Ana Silvia Monzón, a Karina Batiani, y ya mismo comenzamos con Iván González, en el diálogo magistral. Él es coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas y estuvo hablando en el diálogo magistral sobre los desafíos de los movimientos sindicales en América Latina y el Caribe. De esta manera, entonces, comenzamos con el Claxo 2022 del día de hoy. Y sobre el desafío que nos plantean para el sindicalismo, ya las compañeras y el compañero Marino han dicho algunas de las cosas. De la CCA, que tenemos una acción internacional, que afiliamos centrales sindicales de todo el continente, estamos claros, conscientes, como ustedes también, de que estamos en medio de un sistema, de una disputa, de un modelo económico que en su esencia es criminal. Es un modelo que se sustenta en la explotación, y no solamente la explotación del trabajo, sino en la explotación de la naturaleza, en el agotamiento y en la exacerbación de la posibilidad del beneficio para las poblaciones del mundo. Y ese sistema está en crisis desde hace mucho tiempo. Y ese sistema, el sistema capitalista, necesita contrapeso. Y los contrapesos tienen que ver con la forma en que se organiza la sociedad, los estados, para plantearse frente a él y ante, hasta que no haya una alternativa a este sistema, formas que permitan impedir una mayor explotación y miseria. Bueno, los sindicatos hacen parte de esto, y los sindicatos nacieron también con el sistema, con el capitalismo, y hasta hoy siguen siendo, no hay una estructura social que permita a la clase trabajadora tener un espacio colectivo de defensa de sus derechos. Eso no significa que no haya diversidad de organizaciones sociales, que no haya otros espacios donde la gente, donde los trabajadores y las trabajadoras expresan también sus ambiciones, sus necesidades. Pero el sindicato sigue siendo un espacio en el cual hemos construido una normativa internacional, hemos ganado un espacio en el derecho, en nuestras constituciones, en los códigos, y tenemos todavía espacio y margen para enfrentar y organizar. Ahora, estos sindicatos tienen que cambiar, porque el modelo capitalista cambió. Nuestras estructuras siguen siendo estructuras que responden a una lógica del capitalismo de la era fordista, en muchos casos. Nuestras leyes siguen asociadas a un sistema económico que no existe, y nuestras formas de organización también. Entonces, ese desafío es un desafío propio de los sindicatos. No hay cómo enfrentar la enorme dificultad de millones de trabajadores y trabajadoras desasistidos, sin derecho, sin que existan organizaciones que sean capaces de representar a esos trabajadores y trabajadoras. Ahora, esos trabajadores y trabajadoras son diferentes a los que tradicionalmente están representando nuestras estructuras sindicales. Los trabajadores de este tiempo y las trabajadoras de este tiempo son compañeros y compañeras que están detrás de una plataforma, de un aplicativo, trabajando bajo una plataforma tecnológica, haciendo teletrabajo, trabajando en uno de los eslabones perdidos de alguna cadena de una empresa transnacional. Trabajadores y trabajadoras que están sometidos a lo que hoy se llama esclavitud moderna. Este sistema de alta tecnología, de aplicación del conocimiento en su mayor nivel, utiliza todavía
trabajo forzoso. Mujeres y hombres que están presos en locales de trabajo durante 12 horas o más, sin derecho al descanso, sin vacaciones, sin posibilidad de negociar, incluso niños y niñas. Ese capitalismo que existe ahora necesita entonces estructuras para enfrentarlo. Y el sindicato sigue siendo una. Ahora, el sindicato entonces, como dijeron también, tiene que tener una cara que es esa cara. La cara de la diversidad, la cara de las mujeres, especialmente las mujeres. La cara de la juventud, especialmente los jóvenes y las jóvenes, que son los que están siendo en este momento más explotados dentro de esa dinámica del sistema económico imperante. Y eso significa que tenemos que tener nuevas formas de organización. Tiene que haber nuevas estructuras, tiene que haber formas de aproximación y de conexión con la clase diferente a las tradicionales. No es que no sean buenas, sino que necesitamos también de otras. Y dentro de eso es lo que nosotros llamamos una estrategia de fortalecimiento y transformación sindical. Esta obra de la transformación sindical tiene que ser propia de los trabajadores y las trabajadoras. No son los gobiernos, menos los empleadores, los que van a decir la forma en que los sindicatos se organizan. Ese es un gran desafío y es una aspiración, pero también una acción que se traduce en diferentes iniciativas en varios países, en varios sectores, frente a varias realidades. Pero el otro desafío que yo coloco dentro de los muchos tiene que ver con la disputa política que implica el enfrentamiento que existe en este momento en nuestros países, pero también en el mundo. Los sindicatos son actores sociales, son actores de democracia, por lo tanto no se pueden privar de ser parte de una necesaria respuesta a ese sistema concentrador de explotación y de miseria, ese sistema violento que está presente en nuestros países, en los territorios, y que tiene una forma de representación, el poder diversa también. El poder del capital está presente a través de partidos, a través de los medios de comunicación, a través de las leyes que imponen, a través de la forma en que el capital penetra las agendas de las sociedades, y frente a eso no hay otra forma que una opción política para enfrentarlo, que puede ser partidaria y debería ser, pero no solo. Una opción política que implica una militancia en el entendido de que los trabajadores y los trabajadores no son agentes neutras y menos los sindicatos. Los sindicatos tenemos lado. Por lo menos en esta región pretendemos que el sindicalismo tenga lado. Y es el lado de los proyectos que sean capaces de superar esa historia de exclusión y de dependencia, de colonialismo, de sujeción a los poderes imperiales, y donde la economía y el Estado está al servicio de la mayor concentración. Frente a eso, tenemos un lado que son los proyectos alternativos a ese modelo. ¿Cuáles? Aquellos que sean capaces de dialogar también con la diversidad de las sociedades que tenemos. Aquellos que también entiendan que los sindicatos, así como otras asociaciones políticas, sociales, somos parte de esa construcción. Aquellos que entiendan que no hay salida en nuestros países sin un proyecto que sea capaz de representar a toda la sociedad. Los sindicatos y el sindicalismo sociopolítico que representa la CCA tiene una apuesta entonces para enfrentar esa lógica violenta de exclusión, de radicalización del discurso de odio que nos separa, que nos divide y que hace que seamos enemigos. A esos proyectos nosotros le planteamos cara. Y por eso, para cerrar, el sindicalismo de las Américas, por lo menos de América Latina, apuesta porque los gobiernos que lleguen al poder, y aspiramos que Petro en Colombia gane, así como aspiramos que el presidente Lula vuelva a Brasil, así como aspiramos que el gobierno de Bolivia se consolide, así como aspiramos que en Venezuela se respete su soberanía, así como aspiramos que México siga siendo un gobierno que sea capaz de defender la soberanía de los otros pueblos, así como aspiramos que todos los países nos merecemos gobiernos que sean de la gente, con ellos estaremos. Entonces, nuestro llamado
interno es a la transformación y a la forma diferente de organizar para representar a todos y a todas. Y afuera, a estar junto a los pueblos construyendo las alternativas. Gracias. Y continuamos en esta seguidilla de diálogos, encuentros, participaciones en foros, ponencias o diversas presentaciones, y Ana Silvia Monzón fue una de las protagonistas también de los encuentros en este Claxo 2022. ¿Hacia dónde va Centroamérica? Es una de las grandes dudas que ella nos estará respondiendo con esta participación que hizo en este foro, en este encuentro, y de esta manera continuamos en Claxo 2022. Es un enorme gusto encontrarnos en este espacio dedicado a Centroamérica. Cuando estábamos escuchando el panel anterior titulado ¿Hacia dónde va Centroamérica? Pensé, bueno, ahora viene la pregunta, ¿de dónde viene Centroamérica? Porque este libro dedicado al Bicentenario, que se publicó apenas en diciembre del 2021, pues lo que hace es recoger, por lo menos en la perspectiva que yo abordé, la invisibilización de actores y actoras importantes en la historia que no aparecen en la narrativa oficial. Y en mi caso particular, las mujeres. Desde la perspectiva feminista, un enorme aporte ha sido visibilizar para reconocer y resignificar el papel de las mujeres en todo momento de la historia, partiendo de la idea de que nunca la humanidad puede construir nada sin las mujeres. Y esto es lo que planteé en este capítulo. Primero, visibilizar a las mujeres. ¿Dónde estaban las mujeres en esa época de inicios del siglo XIX? ¿Y dónde estaban las diversas mujeres? Tenemos un enorme problema de fuentes de información, las y los historiadores lo saben muy bien, así que tenemos que construir con escasos hilos ese tejido de la historia de la participación de las mujeres. Y entonces, preguntar dónde estaban las mujeres indígenas, dónde estaban las mujeres ya mestizas, que podríamos decir eran del pueblo, populares, sobre todo en las ciudades. Los centros urbanos eran apenas ciudades muy, muy pequeñas. ¿Dónde estaban las mujeres afrodescendientes? ¿Dónde estaban las diversas mujeres en ese momento? ¿Y dónde estaban las mujeres de élite? De las únicas de las cuales se ha tenido alguna noticia. Y digo alguna porque pues en la historia, al menos la oficial, solo se ha reconocido a una, que es Dolores Bedoya, y además desde una perspectiva muy caricaturizada, planteando pues que era una mujer que avivó la alegría que debería acompañar esa fecha. Sin embargo, ya hay estudios de ella como una personaja realmente adelantada a su tiempo, que estaba interesada en la política, cuya familia era política, que también vivió el exilio, a quien también le tocó hacerse cargo de su familia después de que sus parientes, hermanos, esposo, hijos, sufrieron cárcel y exilio. Entonces es una, decía, una mujer muchísimo más compleja de lo que nos presenta la historia. Y también se ha venido develando que muchas mujeres indígenas también estaban desde otras lógicas y seguramente con otras agendas, diríamos hoy, en ese tiempo, y han emergido nombres como los de Francisca Xcaptá, como Felipa Sok, mujeres que, y otras mujeres que acompañaron, por ejemplo, a Atanasio Tzul en 1820,
en lo que se denomina el levantamiento de Totonicapán, aunque tampoco es solo un levantamiento, es un proceso muchísimo más complejo. Hace apenas unos días se presentó un libro del juicio que se hizo a Atanasio Tzul, que es una investigación, me parece que del historiador Chaclán, muy interesante, porque también coloca a las mujeres que estuvieron participando y que también fueron enjuiciadas en aquel momento. Entonces, esta pregunta de dónde estaban las mujeres, en qué espacios y qué aportaron a esos procesos de independencia, todavía siguen sin ser resueltas totalmente. Tenemos que hacer mucho trabajo aún para recuperar los gestos, los aportes de las mujeres en toda su dimensión. Pero sí significar, y hubo toda una campaña el año pasado donde las mujeres se preguntaban, ¿hay algo que celebrar? Porque fechas como esta, así como fueron los 500 años, empiezan a plantearnos, celebramos, conmemoramos, reflexionamos, cuestionamos desde dónde nos situamos. Y eso ha pasado con el Bicentenario. Lamentablemente también la pandemia que nos cortó, ¿verdad? Que hubo un antes y un después. Muchas de estas reflexiones que venían muy interesantes y muy necesarias, pues ya no pudieron seguir el mismo curso, porque pues había que sobrevivir, y en eso se fueron muchas de las energías, y además la salud mental también se vio comprometida y se sigue viendo comprometida, demasiadas muertes, todo eso pues hacía que las energías no estuvieran al 100%. Sin embargo, celebramos que aún en estas condiciones se llevara adelante este proyecto que fue planteado en la reunión de Claxo en El Salvador en el 2018 y que finalmente cristalizara en este libro que hoy presentamos y comentamos. Y bueno, para no abusar del tiempo, que pues reiterar que estas preguntas siguen abiertas, que no, desde mi perspectiva, no podemos ver el Bicentenario solamente como una fecha y ahí quedó, porque escuchando lo de los autoritarismos y todo lo que escuchamos en el panel anterior, cuando vemos hacia atrás, desde ahí están sus orígenes. Esto no es algo que está surgiendo ahora, es desde esa historia marcada por la invasión, por la colonia, y luego por esa independencia tan sui generis de Centroamérica, de un acto en el cual quitaron a un personaje y luego lo nombraron ya en la época de la independencia, pues ese ha sido el signo de la historia en esta región, y sobre todo en Guatemala, que era la Capitanía General, y que pues parece que nunca ha abandonado esa idea, pero nos vemos ahora enfrentados a la profundización de ese autoritarismo, de esa violencia institucional, de esas violencias de todo signo, sexual, epistémica, económica, política. Venimos realmente, y lo estábamos conversando al iniciar, en un momento, además, cada vez más dramático. Y creo que aquí es importantísimo aprovechar estas tribunas para enviar un abrazo a las y los jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública que también surgió durante la colonia, tiene más de 300 años, 347, y que están resistiendo en este momento a otra embestida de ese autoritarismo, ahora que ya no se disfraza, ante la imposición de un personaje vinculado con el narcotráfico,
de un personaje que ha ejercido el poder dentro de la universidad de manera autocrática y violenta, pues es necesario recurrir a este estallido de esperanza que está implicando que las y los jóvenes digan no al fraude electoral en la universidad. Entonces, entre este, ¿de dónde viene Centroamérica con toda esta historia de autoritarismos, de violencias y muchas veces de noches muy oscuras? Siempre hay un estallido de esperanza y espero que ese nos abrace, y desde acá reitero ese abrazo, ese reconocimiento y pues ese ánimo para las y los jóvenes que están despertando y que están dándonos pautas para seguir. No sabemos si esto se va a ganar, este momento en particular, o si la imposición va a ser, como se anuncia, violenta, y seguramente también, como ya se está haciendo, criminalizando a las y los jóvenes porque están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Esperamos, y yo invitaría a las y los colegas de toda la región centroamericana a acompañarnos, a pronunciarse, para que sepan las y los que están en la primera fila de esta protesta que no están solos, que no están solas. Muchas gracias. Y por último, para cerrar el programa del día de hoy, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, también estuvo participando. En este caso en particular, estuvo hablando con nosotros en el Info Claxo, en Claxo TV, donde tuvimos un diálogo a partir de la relevancia de lo sucedido en estas jornadas. Así que ella también forma parte de este especial y la vemos ahora mismo. La entrevista con Karina Batiani. Karina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en una jornada muy, pero muy especial, InfoClaxo 100 ediciones. Sí, absolutamente increíble, Gustavo, realmente, bueno, buenas tardes a todos, a todas, esta vez en vivo, desde aquí, desde la UNAM, desde la tan anunciada y trabajada novena conferencia de Ciencias Sociales y Humanidades de Claxo. Estamos absolutamente felices y coincide además, como tú bien decías, con nuestro programa número 100 de Info Claxo. Ya 100 miércoles que nos venimos encontrando y reflexionando sobre distintos temas que abordamos en Claxo. Estamos realmente sorprendidos de la respuesta, tanto a nivel de lo que es las actividades centrales, académicas, como de esta Feria del Libro, donde estamos hoy filmando este programa. Acabo de estar en varias presentaciones realmente muy interesantes y, bueno, por supuesto, también el Festival de Cine y todo lo demás que está ocurriendo en torno a esta fiesta. La anunciamos, ¿te acordás, Gustavo? En varias oportunidades aquí en InfoClaxo, lo que sería la gran fiesta de las ciencias sociales. Y ayer lo decíamos en la inauguración. Tuvimos una inauguración en la que participó el señor rector de la UNAM, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Luciano Concheiro, Guadalupe Valencia, bueno, quien habla, y decíamos la importancia de volver a encontrarnos, la importancia de poder presencialmente discutir, debatir, pensar alternativas y también, ¿por qué no?, abrazarnos, encontrarnos después de estos años tan duros, donde además quedó más que claro el papel importante que tienen nuestras disciplinas, las ciencias sociales y las humanidades en este momento de América Latina y del mundo. En ese sentido, Karina, comentábamos y vimos algunos de los videos de lo que pasó ayer en la inauguración, tremendo, de mucho impacto, pero sobre todo con ese primer momento del rector Claudia Sheinbaum, Luciano Concheiro, Guadalupe Valencia, Darío Salinas, Alain Basail, y tú abriendo todo ese espacio, contándonos un poco por dónde iban a ir las perspectivas. Realmente entiendo que fue un encuentro de lujo, pero sobre todo que abre la importancia y el impacto que tiene un encuentro de estas dimensiones, después de 2 años y medio de pandemia, muy duros también para pensar y repensarnos, ¿no? Totalmente, realmente fue muy emotivo por muchas razones, por la presencia de quienes estaban en ese acto de apertura, por la sala
en la que realizamos esa apertura, la Salanesa, que realmente es un emblema, pero no solo porque es bella, es un emblema de esta universidad, de la UNAM, que a su vez es la casa del pensamiento latinoamericano y es una universidad pública emblemática que nos recibe, que nos festeja, que nos acoge durante toda esta semana. Y también por los contenidos que estuvimos manejando allí en términos de por qué tenemos hoy más que nunca hablar de las tramas, de las desigualdades, de los saberes, de las luchas, de las transformaciones. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, en este momento, en todos lados, aquí alrededor, discutiendo los más de 40 ejes que tenemos, 42 foros, los paneles, las mesas, en cada uno de ellos se está debatiendo y a fondo, bueno, de dónde venimos, qué ha ocurrido, pero sobre todo, cuáles son las miradas hacia adelante, cuáles son las alternativas. Y eso nos desafía a quienes somos cientistas sociales en esa articulación que es la que Claxo quiere y defiende desde siempre, que es la articulación entre conocimiento, política pública y movimientos y organizaciones sociales. Y permíteme decirte también que ayer uno de los momentos también más emotivos fue la participación que allí en la sala de movimientos y de organizaciones sociales. En el reconocimiento que hicimos a la Minga colombiana, por ejemplo, pero también en la expresión de las mujeres que estábamos en la sala en esa frente, digamos, a la temática del feminismo, al panel que íbamos, perdón, al diálogo que íbamos a tener sobre feminismo, que espontáneamente, luego del video en el que tratamos de reflejar esas luchas del movimiento feminista, espontáneamente en la sala se levantaron con sus pañuelos verdes al grito de vivas nos queremos. Realmente emocionante. Sí, claramente uno de los momentos más emocionantes de lo que fue toda esa inauguración muy pero muy potente. Y han pasado tantas cosas en todos estos días que inclusive parece muy lejana las asambleas, asamblea extraordinaria, asamblea ordinaria, pero hay realmente una noticia muy importante que tiene que ver con la reelección de tu dirección general a partir de ahora, Karina, felicitaciones por eso, pero también para entender cuál fue la dimensión de esos dos encuentros de asamblea extraordinaria y ordinaria, entendiendo que hubo una reforma de estatuto que realmente es muy importante y después esa forma de refrendar toda una gestión que continúa. Sí, absolutamente, parece muy lejano, pero fue hace dos días. Tuvimos nuestras asambleas, la primera de ellas, un largo anhelo que teníamos en términos de actualizar los estatutos a lo que es hoy Claxo, que es una red más grande, viva, densa, y efectivamente tenemos nuevos estatutos. Y luego un día y medio de discusión, de trabajo, donde rendimos cuenta de lo hecho junto a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva y escuchamos los comentarios, los pareceres, las sugerencias de nuestros directores y directoras de centros en perspectiva al trabajo que viene para los próximos tres años. Y por supuesto que estoy absolutamente feliz y me hago cargo de la responsabilidad que me ha dado la Asamblea para continuar dirigiendo Claxo por tres años más y lo asumo como una tarea colectiva, una tarea de todos y de todas, de representar esa voluntad colectiva y, permitime decirlo, unánime de todos nuestros centros, de darnos la confianza para seguir tres años más al frente de Claxo. Karina, un punto ahí central que me parece que tiene que ver con el nuevo comité directivo. Un comité directivo en donde las cuestiones relacionadas con el género están tenidas en cuenta por la representación, pero también entendiendo que las regiones se han densificado, me refiero a la posibilidad de una representación todavía más cabal de lo que es nuestra América. Me encantaría una reflexión sobre eso, porque inclusive hay nuevos representantes, algunos que han sido reelectos, pero nuevos representantes. Sí, absolutamente. Parte de la actualización del estatuto tenía que ver con la mejor representación de los distintos países y regiones en el comité directivo. El comité directivo, que es quien asume la responsabilidad junto a la dirección de Claxo de cumplir los planes que la Asamblea traza, las líneas que la Asamblea define. Entonces era muy importante que estuvieran mejor representados todos los países, todas las regiones, la región de Centroamérica, el Caribe, bueno, toda América del Sur, por supuesto. Y hoy tenemos un comité directivo muy potente, sin lugar a dudas,
que va a estar trabajando, asumiendo el 1 de julio, y va a estar trabajando, no tengo ninguna duda, de manera muy activa, como también el comité que me acompañó hasta aquí y que sigue todavía en funciones, que ha sido muy activo, muy participativo y que ha dejado, como decimos en Uruguay, el alma en la cancha, trabajando para que Claxo sea lo que hoy es. Estamos felices con ese comité directivo y efectivamente tenemos paridad de género en el comité. Es más, tenemos más mujeres que varones en la titularidad de nuestro comité directivo. Karina, entendemos que tenés una agenda tremendamente cargada esta jornada, digo, con casi un minuto a minuto de lo que va sucediendo. Hemos encontrado y te agradecemos de verdad, porque inclusive, ¿en qué momento vendrá Karina al set de Claxo TV? Porque estaba complicado temporalmente. Debo decir que pasaba por acá y me raptaron. Por eso te agradecemos mucho que estés aquí, pero entiendo que las referencias son actividades casi constantes en las que estás participando de manera constante. No sé si quieres destacar algunas cuestiones ahí de estas múltiples participaciones. ¿O es más complejo elegir por la multiplicidad que hay? No, todas ellas son importantes. Invitarles simplemente a todos, todas, que en nuestra carpa principal, aquí al lado, para los que están aquí en la UNAM, tenemos los diálogos magistrales, que en este momento está por comenzar uno de ellos sobre ciencia pública, y que nos acompañen en esos diálogos, así como en las otras actividades. Y sí quiero destacar que hoy también está ocurriendo un foro de rectores y rectoras. Tenemos más de 30 rectores y rectoras de universidades latinoamericanas y caribeñas que están discutiendo la temática de la educación superior en nuestra región, aquí, cerquita, ¿verdad? Que también es abierto, el que le interese, por supuesto, que puede acercarse hasta allí. Son muchas las actividades, los invito, las invito a acompañarnos presencialmente o también por los canales de Claxo TV, de YouTube, etcétera, los distintos medios que tenemos para difundir. Creo que somos más de 9.000 en este momento participando en las distintas actividades que están ocurriendo aquí en las distintas sedes de la UNAM. Karina, agradecerte, no vamos a ocuparte más tiempo, nos quedaríamos charlando y sobre todo te pediríamos columna, pero no lo vamos a hacer porque sabemos que es una maldad, pero la columna número 100 es esta, es la posibilidad de hablar, es festejando, es celebrando que en 100 encuentros, 100 columnas y 100 después estamos aquí en la UNAM celebrando la novena conferencia. Así que solo te pedimos una invitación para que esa gente se sume, para que esté aquí, una invitación a los que están del otro lado, a los que por ahí están en sus casas y van a venir a la UNAM, o los que están en otro país pero participan virtualmente. Totalmente, qué mejor columna que esta, que es estar aquí finalmente en nuestra novena conferencia. Y como dije, todos, todas invitados a participar. Los que están por aquí en las distintas actividades, en nuestra carpa principal, en la Feria del Libro, en el Festival de Cine, en los paneles, en todas las actividades que estamos haciendo. Y a quienes no han podido venir, seguirnos por los distintos canales de comunicación en que estamos transmitiendo las actividades de esta novena conferencia. Realmente estamos felices de haber llegado hasta aquí y bueno, ya estamos pensando la próxima. Y les agradecemos enormemente por habernos acompañado, porque de esta manera fuimos recorriendo algunos de los aspectos más interesantes y relevantes de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Nos volveremos a encontrar solamente en una semana, cuando volvamos a encender las cámaras de Claxo TV para seguir repasando los hitos y los momentos clave de Claxo 2022. Recuerden que si les interesó este contenido y todos los otros, pueden suscribirse a YouTube y a todas nuestras redes sociales, activar la campanita para poder ser alertados y alertadas cuando haya nuevos materiales y obviamente colaborar compartiendo cada uno de los contenidos. Nosotros nos volvemos a encontrar en una semana aquí en Claxo 2022.